Bienvenidos de nuevo a su canal Operación Arconte. Mi nombre es Cintia de Salvador Freicedo. Y para este video, quisiera compartirles una conferencia del gran filósofo del siglo XX, Alan Watts. Watts, básicamente, fue quien abrió las puertas de la filosofía oriental al mundo occidental, y sus conferencias y escritos están llenos de sabiduría que encaja muy bien con el concepto de granja humana, el por qué estamos aquí y cuál es la razón del todo. Recuerden dejarme sus comentarios y, si les gustan mis videos, pueden ayudarme a seguir produciéndolos, adquiriendo mis libros de Operación Arconte y o la historia de la Atlántida, que ahora están disponibles en Amazon.com. Me encantaría poder usar el mismo audio de el maestro Watts, pero todas sus conferencias quedaron en inglés, así que toca rehacerlos. Este es su concepto sobre la vida, pero como una trampa. Bienvenidos. Alan Watts. La vida como una trampa. Me gustaría explorar el concepto de la vida como si esta fuera una trampa, como si fuera una telaraña y nosotros aquella mosca que queda atrapada en ella. Hay mucha gente que se toma la vida de esta manera y para ellos existir es un infierno y creen que la vida es un terrible error. Todos nos alimentamos de los demás y todo se alimenta de todo. La bondad y el amor son meras fachadas y pretensiones para poder aprovecharnos de los demás. Desde el punto de vista darwinista o freudiano, todos somos máquinas materiales cuya conciencia es simplemente un tipo de química complicadísima. Si esta es la visión que tenemos sobre la vida, podemos hacer ver que no somos seres desalmados y que tenemos corazón, aunque en realidad seamos monstruos egoístas fingiendo ser lo que no somos. Básicamente, lo único que queremos hacer es comer y copular, pero nos convencemos a nosotros mismos de que nuestros verdaderos propósitos en la vida y nuestras aspiraciones van mucho más allá, aunque con eso lo único que hacemos es enmascarar nuestros instintos más básicos. Y en parte es así. El universo se rige, al menos por lo que sabemos a partir de la biología, por un sistema bastante peculiar en el que cada uno se come al otro, y así lo hacemos nosotros también, pero de manera ordenada y civilizada. Hay varias especies que se ponen de acuerdo para no comerse entre ellas, cooperan, forman grupos y se van a comer otras especies. Los humanos somos hasta la fecha los mejores aliados a la hora de formar grupos y los monstruos más depredadores de la Tierra. Nos dedicamos a asaltar continuamente a vacas, peces, vegetales, gallinas, etc., pero lo hacemos de forma muy discreta, la mayoría de nosotros no llegamos a ver cómo mueren nuestros alimentos. Lo que nos vende el carnicero es bistec, nada que ver con una vaca, y cuando comemos pescado, puede que la forma nos recuerde a la de un pez, pero ya no es ese pez escurridizo y movedizo que aparece cuando tiramos de una caña de pescar. Si atraparas a un pez por ti mismo, te darías cuenta al instante de que al pez todo esto no le está haciendo mucha gracia. Y por esa razón, la mayoría de nosotros preferimos no mirar hacia ese lado insólito y aterrador de las cosas. La visión del mundo como un sistema de explotación mutua y máximo egoísmo es una visión que puede dar mucho de sí. En algún momento de tu vida deberás considerar dos cosas, en primer lugar, la muerte. Pensarás en cráneos y esqueletos y te imaginarás cómo sería ir a dormir para no volver a despertar jamás. No es un tema muy agradable en el que pensar, pero piensa que el estiércol, si consideramos su muerte, es capaz de generar y crear vida. En segundo lugar, deberás considerar el hecho de ser un completo egoísta, de no tener nada bueno que decir sobre ti mismo y de ser un auténtico granuja. Una vez que profundizas en la naturaleza del egoísmo, ¿qué descubres? ¿Qué significa amarse a sí mismo, pensar únicamente en tu beneficio o ser alguien que se ama a sí mismo? Es un verdadero rompecabezas que se vuelve cada vez más complicado. ¿Cómo puedo conocerme a mí mismo? Solo puedo conocerme con relación a ti. Cuando pienso en algo que conozco o que me gusta, es siempre algo ajeno a mí. Todo lo que yo pueda llegar a querer desde un punto de vista egoísta proviene del exterior. Hay una reciprocidad, una interdependencia total y mutua entre lo que yo considero que soy y todo lo demás.
Así pues, si te amas a ti mismo con completa honestidad y no te restringes en ningún aspecto ni pretendes ser algo que realmente no eres, de repente descubres que a quien amas en realidad es al universo. No te gusta absolutamente todo de él, sigues siendo muy selectivo, pero en general te quieres a ti mismo por cómo te relacionas con todo lo que te rodea porque, para empezar, si no fuera por tu entorno, no podrías siquiera considerarte a ti mismo. Una de las mayores contribuciones de Jung a la psicología es el concepto de la sombra. Todos tenemos una sombra. Y según esta idea, la principal tarea del psicoterapeuta es integrar a la persona con su sombra y así poner al demonio en su sitio. Siempre es el demonio, la sombra, el ignorante, el paria, el cabeza de turco, el bastardo, la oveja negra, quien origina las cosas, y a partir de allí se genera todo. En toda obra se necesita la presencia de un villano, de un elemento problemático, y en todo el esquema de la vida se necesita a una sombra, porque sin ella no habría contenido. Hay una tendencia bastante curiosa que consiste en relacionar el crimen con todo tipo de prácticas obscenas y sagradas. No obstante, que algo sea sagrado no significa que sea bueno, como tampoco las buenas personas tienen por qué ser necesariamente santas. Una persona santa es aquella que se siente realizada y aquella que se ha reconciliado con sus demonios. Aún así, siempre hay algo en las personas santas que causa cierto temor, e incluso hay gente que reacciona de forma extraña hacia ellas, como si no tuvieran claro si ese tipo de personas son en realidad santos o demonios. A lo largo de la historia, las personas santas no han hecho más que crear un problema tras otro. Pongamos a Jesús como ejemplo. La cantidad de problemas que ha creado Jesús son incalculables, las cruzadas, la Inquisición y Dios sabe qué más. Freud sería otro ejemplo, y aunque ambos sean extremadamente problemáticos, son también, a la vez, grandes sanadores. Ambos conceptos van de la mano. Las personas santas son como el océano, en un magnífico día soleado, las olas del mar pueden parecer relajantes y maravillosas, pero cuando se avecina una tormenta se vuelven completamente aterradoras. Cada uno de nosotros es un océano, y Jung pensó que lo que debíamos hacer era penetrar en nuestro interior y descubrir nuestras propias motivaciones con total honestidad. Pero él también sabía que nadie puede ser completamente honesto y que, al adentrarnos a las profundidades más oscuras e inconscientes de nuestro ser, llegaría un punto en el que daríamos media vuelta y diríamos, bueno, ya he tenido suficiente. Con este pensamiento demostramos cierta cordura, porque no podemos ser completamente honestos con nosotros mismos. Cuando percibimos el tejido de la vida como una trampa, el engaño, más concretamente el autoengaño, se vuelve esencial. El humor es aquella capacidad que tenemos para reírnos de nosotros mismos, y aunque también hay otro tipo de humor mezquino que consiste en reírse de los demás, el humor más profundo se basa en uno mismo. ¿Por qué nos reímos de nosotros mismos? Porque sabemos que hay una gran diferencia entre lo que sucede en el exterior y lo que sucede en el interior. Si te fijas en un bordado, la parte frontal no tiene nada que ver con la parte trasera, porque las personas preferimos simplificar y vivir con orden por delante y desorden por detrás, es como barrer el polvo debajo de la alfombra justo antes de que lleguen los invitados. Nuestras vidas están repletas de situaciones como esta, y si realmente crees que tú eres diferente, estás engañándote a ti mismo y escondiendo tu desorden en algún otro lugar, lejos de tu propia conciencia. Todos cogemos atajos, engañamos y hacemos trampas, porque todos llevamos implícito en nosotros un elemento de falsedad y engaño. La naturaleza es un buen ejemplo, los camaleones cambian de color, las mariposas parece que tengan ojos en las alas, las flores engañan a las abejas, etc. Imagina por un momento las consecuencias que podrían desencadenarse si las flores si no engañaran a las abejas. ¿Qué es lo que encuentras cuando te analizas a ti mismo, cuando cuestionas tus motivaciones o cuando tratas de descubrir ese auténtico yo oculto en lo más profundo de tu ser? Es como pelar una cebolla y buscar su corazón, una capa, y otra capa, y otra más. Pero, ¿dónde está el centro? Para ello los maestros Zen utilizan los koans,
porque estos requieren un acto de búsqueda sincero, genuino y perfecto. La gente se rompe la cabeza intentando resolver los koans, mientras que el maestro, como puede leer sus esfuerzos y pensamientos, siempre sabe por dónde saldrán. Así pues, debes analizarlos de forma genuina, pero no a propósito. ¿Cómo se consigue eso? Cuando te obsesionas creyendo que el mundo es una trampa que te absorbe y que no te deja escapar, profundiza más en ese sentimiento. No retrocedas, déjate llevar hasta el límite. Si sospechas que eres egoísta, profundiza hasta lo que realmente significa el egoísmo. La confusión se da generalmente cuando no se desarrolla un sentimiento o una idea en profundidad. La gente dice que quiere vivir para siempre, que quiere este o aquel coche nuevo o una cierta cantidad de dinero que les haga felices, etc. En ese caso, desarrolla ese hilo de pensamiento hasta el final. ¿Qué pasaría si todos esos deseos se cumplieran? Cuando te quedes embobado pensando en alguien que te gusta, dale la vuelta al bordado y míralo por detrás. Fíjate en todo el desorden que hay, pero sin que nadie te vea haciéndolo, hazlo en secreto, porque por la parte frontal de tu bordado estás aparentando que todo está perfectamente en su sitio. Eso es precisamente lo que te hace humano y eso es lo que te hace interesante. Fin. Personalmente me gustan mucho las enseñanzas de Alan Watts. Y por las estadísticas del canal en lo referente a los videos que he posteado sobre él, puedo decir que a muchos de ustedes también. Espero compartirles otras de sus conferencias próximamente. Recuerden dejarme sus comentarios y, si les gustan mis videos, pueden ayudarme a seguir produciéndolos adquiriendo mis libros de Operación Arconte y o la Historia de la Atlántida, que ahora están disponibles en Amazon.com. Hasta la próxima.